Segunda media hora del programa y estamos listos para poder seguir hablando de estos temas que nos interesan de verdad. Hemos vivido momentos de estrés, un intenso estrés, y esta mañana nomás leía los memes que decían: estoy tan nerviosa que suena mi caldera, el pito de mi caldera, y salto. Otra gente decía: estoy tan nerviosa que he salido con un pito y había sido el señor que afila los cuchillos. Entonces eso, que la gente lo tome en broma, se ríe un poco, eso se llama estrés postraumático, ¿no es cierto? Sí, justamente ayer estaban los jóvenes universitarios, han lanzado un petardo porque estaban festejando otra cosa, era otro tema, y salieron vecinos. Y salieron vecinos asustados, enojados, molestos en esa zona. Entonces, lo que yo decía antes de ir al corte, hay que identificar los estímulos que te están poniendo en alerta, ¿no? Reconocer que el estímulo qué cosa te está poniendo alerta, detonando todo eso. A partir de reconocer lo que te está poniendo alerta, tú tienes, o sea, se invita a la persona a racionalizar el contexto actual. O sea, actúa hoy, no es antes de ayer ni antes de ayer. Cuando tú ya vas haciendo ese ejercicio mental de racionalizar este estímulo que te está estresando hoy, tiene que ir bajando la entropía, el caos a partir de este estímulo. ¿Por qué? Porque hoy no es lo mismo, o sea, hoy no se está viviendo la misma situación. ¿Sabes cuál es el mayor estímulo? Y he escuchado tanta gente decir eso hoy día. ¿No? O sea, celular. No, y yo digo, oye, estás ya muerto de nervios, ¿no? Y sigues, que tendríamos que hacer un altito, ¿no? Ahora, yo he visto varias campañas, ¿no? Donde dice, manda la información y cerciórate de que la información sea fidedigna, que sea veraz, ¿no? Pero lamentablemente no todos tienen esa conciencia. Tenemos que empezar a crear la conciencia de que mandar excesiva información que puede o no puede ser real porque te llegó y no sabes la fuente, eso también no nos estamos ayudando como hermanos y como sociedad. Exacto. No nos estamos ayudando. Por otro lado, entonces, si yo, Montse, me llega un mensaje, es como el chisme, ¿no? El chisme muere cuando llega al oído del inteligente. Entonces, tú lo puedes matar. ¿No? Tú lo puedes matar. Claro. Entonces, cuando tú ya eres consciente del poder que tienes al no retransmitir este mensaje, puedes estar ayudando a muchas personas, pero además te estás autoayudando a ti. Porque racionalizas que ese mensaje que te está enviado, te está llegando, está siendo enviado por una persona que no ha verificado la fuente. Sí, definitivamente. Y eso te baja. Valverde lo decía, ¿no? Y claro, con la serenidad que lo caracteriza, el periodista Valverde, ¿no? Decía, no compartan sus miedos, ¿no? Pero es verdad, es cierto, porque realmente la gente me compartía cosas que me dejaba impresionada de, oye, no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo, no. Pero lo estás compartiendo con todo el mundo como si fuera una realidad. El ser humano se ha desarrollado por el chisme, que no quieran creerlo. Pueden leer el libro de Noah Harari, De animales a dioses, que recomiendo a De animales todos a dioses, wow, sí, interesante. Es muy bueno. ¿Sí? ¿Qué se llama? Fabuloso, De animales a dioses, de Noah Harari. Noah Harari, okay. Y te demuestra que realmente los seres, para sobrevivir, porque nosotros somos Homo sapiens, son de especie más de animales, no nos consideremos muy, muy superiores. Para sobrevivir, como no tenemos defensa, tenemos que vivir en grupo. Y hemos creado grupos mucho más grandes que los otros animales porque nos necesitábamos. Claro. Y entonces hemos desarrollado la comunicación. Y toda la organización social que tenemos se ha hecho a través del chisme. Se dice qué, dice qué, dice qué. Y se va constituyendo una sociedad. Y esa sociedad es la que nosotros vivimos y creemos que es real. Otro sujeto que tiene otra información, ese mismo hecho lo ven desde otro punto de vista. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Como tenemos este aparatito que se llama celular, internet, WhatsApp, etcétera, etcétera, pasamos la información porque está en nuestros genes pasar la información. Podemos racionalizar. Lo que nos dicen es racionalicemos. No mandemos información que no está. Pero está en nosotros el enviarla. Me han dicho por ahí es verdad y terminas enviando. Exacto. Dios mío, yo he enviado esta barbaridad. Pero claro, cuando ya claro. Entonces, como no voy a poder evitarlo mucho,
evitaré yo el estar prendida mi celular. Excelente. Eso, ya que no me puedo contener como chismosa y que voy a dispersar toda mi ansiedad, por lo menos yo no me generaré ansiedad viendo el celular. Comienzas y han pasado 5 horas y vos sigues en el mismo lugar, tienes los ojos así, congestionados, pero y dice que. Exactamente. A mí me ha dicho que mi calle ya estaba a punto de desaparecer. Sí. Ya es que la gloriosa 29, estábamos todo el mundo ahí. Y la verdad es que yo miraba a la ventana y no pasaba nada. Exacto. Estaba todo tranquilo. Exacto. Parece que había problemas. Sí, sí, efectivamente, más arriba, sí. Más arriba con los pumacataris. Sí. Terribles problemas. Era dirigido a los pumacataris. ¿Ah? Yo llego a la casa de acá del canal, manejando, feliz, voy todavía a buscar si había comida por un canal, otro por otro. No, me llego a mi casa y todos en oscuras. Qué raro, no hay nadie. Entro. ¿Qué pasa? No, es que nos han dicho que mejor que estemos todos en oscuras. Un vecino me dice, no vayas, Verónica, no vayas, porque yo salía cada rato y venía. No vayas, ¿a dónde? Y yo, no vayas, porque están, no sé qué. ¿Quién dice? Le digo, un policía. ¿Qué policía? Ah, no sé. ¿No? Pero entonces ahí vas los racionalizas. Pero con claro. La pregunta, o sea, yo creo, justamente, va a ser bien difícil. Yo creo que es más difícil separar al ser humano del celular hoy en día que hacerle evitar. Tienes que buscar actividades y ponerte horas. Y dejarte de, estás, los días anteriores, estado pegados al celular. Y recomencemos nuestra vida, hagamos actividades normales. Invita a tus amigas, haz un tecito, anda a trabajar, organiza algo. Empezar a organizar. Reíte un poco. Ahora comíamos salteña, que yo le decía, ¿y por qué? ¿Cumpleaños de quién es? Me dice, no, les digo, ya pues ya, o sea, ya empezaremos a vivir. Y empezar a salir sin miedo en los autos, las calles están vacías. Sí, ¿no? He venido de la ciudad. Yo también. El miedo, es el miedo, la gente sigue con miedo. No, el problema es que no hay gasolina. También. Sí, pero creo que también el cambiar las páginas, ¿no? Las páginas que se visitan. Nosotros hemos hecho un grupo con psicólogos de terapeutas. Lamentablemente no he podido ser muy activa en el grupo, pero sí mis colegas han estado creando mensajes para apaciguar y tratar de apaciguar. Sí. Entonces, el hecho de reenviar ese tipo de mensajes, porque sí tenemos una necesidad natural de reenviar información, pero enviar otro tipo positivo de información. Información que sea positiva, información que sea, que además hable de energía, que hable del futuro, del mañana. De mensajes como Einstein, ¿no? Tu mensaje que está aquí. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, well, que John Lennon, que era así tan relajado, ¿no? La vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Así, sí, elevaremos la mente. Pero ahí estás transmitiendo, ajá, ¿no? Tienes una necesidad de transmitir, pero ahí está la pregunta. ¿En qué posición te colocas tú como ser humano? ¿Te colocas en la posición de enviar información para seguir incendiando, o te colocas en la posición de apaciguar un poco, tratar de ayudar y calmar el estrés que todos sentimos, calmándote también a ti? Tres elementos. El primero, retoma tu vida, empieza a hacer un tecito, haz unas cosas. Esa es la parte básica, tu familia, básica, porque está ligado al cerebro. ¿Ya? Cuando tu cerebro empieza a hacer otras cosas, empieza a olvidar lo anterior, y lo anterior cuando se olvida, porque las células van perdiendo esa información, vuelven a la vida normal. Vuelven a la normalidad. Porque entonces, no hemos tenido un estrés postraumático así terrible, ¿no? Claro, esto no es guerra, ¿no? Por suerte aquí no ha habido las guerras mundiales que ha habido en Europa, para que veas la diferencia de violencia, que es mucho más tranquilo. Otros años, otros tiempos, ¿no? Pero, entonces, haz cosas, actividades normales. Ajá. Trata de encontrarle buen sentido a tu vida, de hacer cosas útiles, ponte. Está la gente cocinando ahora para los de la policía, que requieren, creo, ayuda, así dicen en las páginas web, no sé. Para la gente que está haciendo vigilias, han quemado retenes de policía. Yo estaba justamente pensando, voy a decir a los grupos que tengo, a ver si se puede hacer algo para colaborar, para recuperar o reconstruir esos retenes. Bueno, pero eso es seguir dentro del conflicto, ¿no? Pero yo quisiera es que la gente... Es darle un lado positivo al conflicto. Sí, pero yo quisiera que la gente se abstraiga. Ah, eso yo diría, es sanísimo. Lo que has dicho, sentarse a tomar un café, claro, con las amigas. Eso es lo más inmediato. Lo terrible es que siempre vamos a seguir hablando del tema. Pero de pronto, no sé, ponte una película chistosa. Yo... Ve una película muy divertida
con toda tu familia, ríete mucho, distráete, eleva tu mente. Yo creo que la pregunta elemental para las personas es ¿desde qué punto quiero seguir participando hoy? ¿No? ¿Desde el punto de vista incendiario o desde el punto de vista, desde la posición de reconstrucción? Eso va a depender de la ideología política que tenga el sujeto. Claro, por supuesto, cada quien tiene su... Hay gente que está dedicada a incendiar. Dentro de la ideología política que tengas, también cabe esa pregunta, porque puedes construir o destruir, pero puedes construir al ser humano o puedes destruir al ser humano. Entonces pregúntate, ¿de qué posición quieres estar? Puedes estar muy de lado... Voy a estar muy en desacuerdo de lo que está pasando actualmente. Ahí va a entrar en un rollo político de análisis. Estoy hablando netamente del ser humano. Claro, sí, yo te entiendo. Lo que tú estás diciendo es que no importa dónde estés, puedes estar allá en el alto, en este paro infinito que hay en este momento, o acá. La cosa es, ¿qué tanto vas a aportar a la sociedad con lo que aportando? Tú estás haciendo? Exacto. ¿Realmente lo que estás haciendo va a mejorar nuestra sociedad? ¿Va a hacer más felices a nuestros hijos, a nuestros ciudadanos? ¿O estás más bien generando ansiedad, conflicto, temor, miedo? ¿Dónde estás? Claro. ¿Dónde estás? ¿Cómo lo voy a aportar? Puedo creer lo que yo quiera creer. Puedo estar muy en desacuerdo de lo que está pasando actualmente. O en acuerdo, pero, a o en pleno. Acuerdo. Uh-huh. Pero ¿cómo lo voy a transmitir? Esa es la pregunta. Eso es lo diferente. Y eso va a ser la diferencia en cada uno de los seres humanos. Claro. ¿No? Porque si quiero yo hacer valer mi línea, digamos... E ir a parar las movilidades, quiero yo parar las movilidades que están transitando en Lindimani. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Mi pregunta, ahí tengo la opción de decidir hacia qué línea voy a ir. Claro, si voy a ir con todo el odio del mundo. ¿Voy a golpear con piedra o voy a ir a sentarme con mi bandera? Correcto, ¿no? Exacto. Entonces, ya desde esa posición, estoy cuestionándome si voy a seguir causando estrés y estresándome en ese causar estrés, o voy a ir a transmitir una posición pacífica en lo que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, por eso digo, es muy importante el preguntarse cómo voy a transmitir ese informe, eso que quiero. Okay. Y hasta ahí ya yo quiero cerrar un poco el tema de eso, y ahora quiero entrar a lo que es ya, es triste ver que, por ejemplo, nuestros niños, que también es importante pensar en ellos, los adolescentes, los jóvenes, han sido parte de ello. Tal vez no con tanto bagaje de información o de experiencia o de hechos como la gente adulta, pero sí, ellos estaban en el momento, los niños cantaban, las personas gritaban, los más pequeñitos. Yo veía mamás con sus criaturas, ahora veo mujeres cargadas de las guaguas en la espalda marchando. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa sociedad? ¿Qué le estamos dejando como un legado? ¿O cómo ayudar a que procesen luego estas criaturas? Ay, es un problema serio, ¿no? Porque es un problema de lo que tú crees. Entonces, como tú crees que la cosa es correcta, tú consideras que todos deben compartir. A veces no es lo apropiado, porque el niño es niño y yo los he visto con sus juguetes bloqueando. Dejo a los psicólogos clínicos, me parece que no es lo apropiado. Correcto. No me parece. Llevar a los bebés desde el alto porque dice que no los puedes dejar. No venga, pues la madre no está obligada a venir a provocar. Ahí también entramos a lo político. Ahí las juntas sí vecinales las obligan y acompañan. Claro. Por eso todo es político en esta vida. Pero se les estaría haciendo un daño. Es que como psicólogo no estás haciendo el daño a los niños. Claro. Al niño debería estar fuera de ese contexto. Ahora, si va a escuchar petardos, bulla, gritos, hay que explicarle al niño. Al niño hay que hablarle lo que está sucediendo, pero en una forma positiva. Entonces, depende mucho cómo la madre se dirige al niño, cómo se le explique la situación. Por eso digo, todo depende del estilo de comunicación que se tenga y de cómo perciba las cosas. Si yo le digo a mi hijo, estamos
aquí, qué sé yo, tratando de defender la democracia, es una cosa, digamos, estamos todos colaborándonos para que la democracia exista. Personalmente creo que el niño, ¿qué ve el niño que es democracia? Bueno, el niño tiene que estar al margen de eso. Eso es lo ideal, ¿qué haces cuando escucha bombas en las calles? Claro, pero de otra manera, ¿no? Por eso, aquí hay problemas entre las personas mayores, que ahora tú no te preocupes, estás bien protegido. Cuando seas grande ya vas a poder entender, pero ahorita no te preocupes, tú estás bien. No te preocupes, no va a preocupar. Hay que decir, estás en personas, es líos de las personas mayores. Son cosas de las personas mayores, ¿no? Tengo otra, una opinión. A ver, sí, por favor, sí. Depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño, ¿no? Por supuesto. A un niño con una de un... A un niño de 1 año, 2 años, 3 años, es muy difícil contextualizar, ¿no? No lo va a captar tampoco. No va a captar. Inconsciente, no como subconsciente. Todavía entre los 4 o 5 años, a partir de eso, hay formas de explicarle justamente por qué se está escuchando un petardo, porque algunas veces la casa está ahí al medio, por qué estoy bloqueando la ventana para roto proteger. Vidrios con los gases. ¿Qué tendría que explicar? Si hubiera habido un niño, tendría que explicar. No. Tenías que encerrarte, habían los gases, habían los vidrios rotos. Por eso, sí. Hay que explicar. Hay que cada barrio. Ha habido, ¿no? ¿Cierto? Tienes que enfrentarlo a la realidad. Ha habido una propuesta. Encontrar bien un discurso que realmente sea tranquilizante para el niño. Correcto, ¿no? Tranquilizante. Ha habido una propuesta bien linda dentro del grupo que le voy a sacar de uno de los colegas, ¿no? Expliquemos a los niños a partir de lo que es la película de Gips Hormiguitas. Ya. ¿No? Donde, ¿qué pasa con las hormiguitas? Están trabajando en conjunto contra otras personas. No he visto esa película. ¿No has visto Gips Hormiguitas? Bueno, las hormiguitas están... Estás con su casquito y están... Con está, su casquito, pero es antigua la película, ¿no? Es cuando yo era niña. ¿Ah, sí? Entonces, no. ¿Qué hacen? Están juntas, se organizan las hormiguitas y se dan cuenta que no eran menos que los saltamontes que venían a pisarlas, ¿no? Entonces, es una forma de explicar también qué pasa con las personas que están en un poder y qué pasa con las otras personas que son ciudadanos de a pie. Creo firmemente que es importante ir contextualizando a los niños desde los 7 años, 6 años, empezar a explicarles cuál es estas divisiones, cuáles son estas divisiones. Hay un libro hermoso, que son un libro de José Martí, que no llega mucho acá. Y se me ha ido el nombre. Yo recomendaría en todo caso ahorita que las mamás empiecen a hacer dibujar a los niños. Eso, ¿no? Es lo que el niño refleja todo en el dibujo. A partir del reflejo de lo que el dibujo le muestre, usted va a ver qué es lo que más le ha afectado a la criatura. Si de pronto el niño dibuja, no lo sé, gas, humo, porque además hay que preguntarle qué dice, qué es esto y por qué hay aquí esto. Ahí es donde el niño te va a ir verbalizando todo lo que tú, lo que él sienta que le ha afectado realmente. ¿Qué es esto de aquí? Esto es humo. ¿Por qué esto? Una vez que tú ya veas todo lo que el niño pone en su dibujo, plasma y demuestra que ha sido su preocupación, porque de repente tú estás muy preocupado porque se ha roto el vidrio, digamos un caso, ¿no? Pero tal vez eso no le ha afectado tanto como el grito de la señora de ayer. Obvio. ¿No? O al revés. O de repente el grito de la señora de ayer no le ha interesado, pero sí le ha impactado mucho el vidrio. Entonces tú lo que tienes que hacer es hacerle explicar el dibujo. Y una vez que reconozcas ¿dónde están los problemas? ¿Dónde el niño se ha afectado más? Empezar a hacerle una explicación. Y la explicación puede ir, sí, desde las hormiguitas, que me parece fantástico, con alguna semejanza a los temas infantiles, a los dibujitos animados, en fin, hasta decirle, esto es un tema de adultos, pero tú no te preocupes, tú estás bien, este vidrio no te ha hecho lastimado, ni te ha hecho daño, o ese grito de la señora era porque seguramente se ha lastimado su dedo, y no te preocupes tú, darle seguridad. Eso. Lo que el niño necesita en este instante, seguridad, porque ha visto ansiedad, correteos, gritos, todo, y eso lo pone
puede traumatizarlo. Dale seguridad, contención, abrazo, mimo, ya no pasa nada, todo está bien. Para ver mucho con niños, yo no soy una trabajadora, o sea, no hago psicología con niños, pero lo que se utiliza mucho, digamos, con los niños, eso se hace, los chicos que trabajan con niños en psicología de grupos, es proyección. O sea, puedes agarrar el muñequito y que también cuente qué le pasa al muñequito. Entonces, los sentimientos del niño te los va a poner en el también, muñequito. Sí. Y con el niño vas a ver cómo podías ayudar al muñequito. Entonces, el muñequito necesita que se lo abrace. Entonces, abracemos al muñequito. Nos abrazaremos entre nosotros. Técnicas de ese tipo, hay millones de técnicas de ese tipo. Es más, si te... Bueno, tendrías que revisar si se puede generalizar, pero estamos pasando nosotros un libro que nos han pasado de Venezuela. Explícala un poquito más, eso. Porque ahorita nuestra gente, la que está viendo, necesita que realmente se le explique. Eso es lo que le estaba ofertando, si yo les puedo pasar el libro a ti y tú pasas a tu red. Ya, pero ahorita les explicaremos un poco cómo es esa proyección. Tú explícalo. A ver, normalmente los niños trabajan, o sea, se proyectan en los juguetes que tienen. El juguete es su amigo. Su osito, por ejemplo, es el mismo. ¿No es cierto? Es el mismo. Entonces, que cuente el osito qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sintiendo? Claro, ¿qué es lo que está sintiendo? El niño va a expresar sus sentimientos haciéndole hablar al osito. Sí, hazle reconocer el momento que más duro haya sido en tu casa, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer cuando sucedió todo. Y que el osito relate todo aquello que sucedió ese día. ¿Qué le ha parecido a Ted? Hay un oso Ted, ¿no? Gringo. ¿Qué le ha parecido a Ted ese día que se han roto los vidrios y la señora ha gritado y ha venido el humo? ¿Qué le ha asustado? Y él te va a contar si Ted tenía miedo. En realidad le está haciendo una proyección, está contando lo que él ha sentido. Y le estás permitiendo también poder sacar y liberar las emociones. Verbalizarlo. Eso y procesarlo inclusive. Procesarlo, sí. Es muy importante que los padres sepan el tema de apego. No estamos hablando de que está bien que los lleven o que está mal que los lleven. Incluso si hay alguna persona que tiene que salir justo por una marcha. No, sería mejor que no los lleven. Sería mejor que no me los lleven. No estoy diciendo que lleven a la marcha, sino que yo tengo que cruzar esa marcha con mi hijo porque tengo que salir de esta Del colegio, por ejemplo. O del colegio. Claro, sí. Entonces, sí. En ese momento que está cruzando, ya se puede producir un hecho traumático en el niño. Para siempre. Yo sé que yo me he educado años de estudio en Europa, y en Europa el niño es sagrado. O sea, no me puedes decir, sí, la madre tiene que salir, la no, madre pero hay que comprenderla. Circunstancialmente, no salgas del cuarto, se protege al niño como si fuera sagrado. No puede haber ninguna cuestión que me justifique. Había un caso en Cochabamba, si no me equivoco, que los niños estaban en el colegio. No, pero aquí, en el Don Bosco han metido bombas, gases lacrimógenas. Tienen que sacarlo. O sea, a ese momento me estoy refiriendo. Es un momento grave. Es un momento circunstancial. Tengo que recoger a mi niño y en medio de los gases me lo llevo. Quédate ahí. Yo me salía de una Bolivia que igual tenía gases y no nos dejaban salir del colegio. Justamente eso, ¿no? Prevalecer el apego, por eso es la información. O sea, lo que yo digo y llamo a los padres a prevalecer siempre ese apego seguro. ¿Cómo es ese apego seguro? Es, en palabras fáciles, la protección. Si no tienes que salir por proteger a tu hijo, para hacerlo sentir seguro, no salgas. Si tienes que hacerlo, en todo ese proceso que estás haciendo de cruzar al frente, cruzar la calle, tienes que hacerle sentir protegido. Si está pasando algo en tu casa, los vidrios están a punto de romperse y qué más, y vas a tú tratar de contener los vidrios, etcétera, principalmente abocarse a la protección del niño. ¿Eso qué hace? Hace y ayuda a que el apego se mantenga en un apego seguro. Lamentablemente muchas veces tendemos a que se están rompiendo los vidrios, entonces voy a cuidar la parte material y me estoy descuidando de la parte del apego. ¿Qué es importante en un niño en este momento y en esta etapa?
la cercanía con el adulto, con su adulto que es su referente de protección. Y sabes que yo agregaría una frase que desafortunadamente nosotros aquí mucho no la usamos, y es una frase bien común entre otras sociedades: todo está bien. Aquí es todo lo contrario. Generalmente siempre estamos, ¡ay, Dios mío, qué horror, qué barbaridad! Y la criatura está escuchando eso. Y en otras partes se puede estar cayendo, vean las películas, se puede estar cayendo el edificio, los abrazan los niños y les dicen, todo está bien. Y estás conmigo. Todo está bien, y estás conmigo, que es el apego. Entonces, y trabajemos con esa verbalización. Algo que es importante, y yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero yo creo que tiene que ir más allá. No es solo una cuestión de apego a la madre. No, aquí hay que ver, el sistema social tiene que protegerme a los niños. No puede haber una justificación para que una madre, por cualquier razón, me saque a un niño a una marcha, que lo van a gasificar, si tú sabes a dónde estás yendo. Así esté a mi espalda o aquí delante conmigo, no debe haber justificación. Sí. Toda sociedad que se respeta, cuida y protege a sus niños, porque sus niños son el mañana. No puede haber causas psicológicas, sociales, económicas, nada que ponga en riesgo el niño. El niño es la principal responsabilidad del Estado, y ahí tendríamos todos que apuntalar. Sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Me tengo que ir, pero ha sido realmente importante. Necesitamos un segundo programa porque esto hay que profundizarlo. Los niños son importantes, los grandes también lo somos. Hemos quedado nerviosos, ansiosos, en fin, y poco a poco vamos a ir. Vuelva a su vida normal, trate de hacer las cosas que todos los días hacía. Reúnase con la gente que lo pueda divertir, sonreír, véase una buena película. Tú también me dabas pautas importantes como, por ejemplo, reconozca los estímulos que le están generando estrés y racionalícelos. Nosotros somos los adultos que estamos creando los memes de no ir al colegio o no hacer esto. Quitemos esos memes, no los viralicemos, porque no son broma, no son chiste. Hay niños que ya saben leer, adolescentes que saben leer. Tenemos que empezar a normalizar nuestras vidas. Eso hacer nuestra vida como cotidiana. Por tanto, los chistes de no, ya no ir al colegio, o qué queremos, pasar el año así nomás, sí, y demás, sí. No son broma, no son chiste. Son cosas que tenemos que ir sacando, porque somos nosotros los adultos los que tenemos que meter a los niños y adolescentes, que tenemos que ir haciendo nuestra cotidianidad. Racionalicemos, reconozcamos, siempre hay algún evento que ha sido más impactante que el otro, reconózcalo, procese qué le ha afectado más, respire, y ya poco a poco las cosas. La respiración es importante. Vos que eres experta en el tema, cuando estén estresados, respiren. Eso es algo que inmediatamente rebaja la tensión. El cuerpo reconoce si usted está ansioso, el cerebro reconoce si usted está ansioso, si hiperoxigena, que es... Si usted le dice a su cuerpo con la respiración profunda una y otra vez que está tranquilo, su cerebro lo va a creer, entonces va a poder funcionar mejor. Abandone el celular, por favor, por lo menos unas horas al día, déjelo de lado. Si usted no puede dejar de ser un chismoso, por lo menos prívese de un tiempo para dejar de hacerlo. Hay muchas técnicas para eso. Muchas gracias. ¿Dónde te encontramos, Montserrat? Mi número de celular, que es 601-57-017. Estamos en el centro, en el consultorio del centro terapéutico AINI en Achumani, y bueno, en Achumani, ¿no es cierto? Atienden todo el día. Sí. Psicoterapia. Normalmente las citas son en la noche y sábados en la mañana. Gracias por haber estado en el programa. Qué lindo ha estado. Gracias. Te agradezco mucho, Mari. No doy tu teléfono porque tú eres docente universitaria. Y, sí, nosotros nos dedicamos a la investigación, a otro tipo de psicología, pero... Por eso te digo, tenemos un área de psicología política donde hemos recolectado material especial para tratamiento de niños, para ver cómo trabajar con los niños, para mensajes de paz. Si tú me das cómo te lo hago llegar, para que tú hagas llegar a todos los televidentes. Pásamelo aquí por el WhatsApp. Tener el acceso a la información. Me encanta. Pásamelo por el WhatsApp. Para eso está la universidad, esa es nuestra función. Qué lindo. Y nosotros vamos a ir lanzándonos. Igual Arturo Rojas, psicólogo, también ha hecho una serie de lindos posts de renovación, de fuerza, de ánimo, de unidad entre bolivianos. Y claro, hay que salir adelante, hay que seguir adelante. Nos vemos mañana.